Situación actual del Parque Natural de la Albufera. El primer Ayuntamiento Democrático de Valencia paralizó en 1979 el plan de urbanización del Monte de la Devesa, suspendió las licencias en el área e inició el camino para lograr su máxima protección. En 1986, la Generalitat, el Gobierno regional, le otorgó protección legal a este entorno al declarar Parque Natural las 21.000 hectáreas de superficie que ocupan el lago, la Devesa y los arrozales, convirtiéndose la Albufera en el primer parque natural creado en la Comunidad Valenciana. Empezaba así una nueva etapa para la recuperación de este entorno. El área conocida como el Racó de Loya, destruida para la construcción de un hipódromo, fue totalmente regenerada y convertida en un centro de información con un observatorio de aves y una reserva integral. Se pusieron en marcha varios proyectos para regenerar las dunas y revertir el proceso de urbanización de los años 60. Además, se inició la mejora del sistema de depuración de aguas urbanas e industriales para evitar que agua de mala calidad llegara a la Albufera. Desde 1990, el Parque Natural de la Albufera forma parte de la lista de humedales de importancia internacional para las aves. Poco después, fue incluida en la red Natura 2000, que agrupa los espacios europeos de mayor valor ecológico. Como parte de esta red, la Albufera está declarada zona de especial protección para las aves y propuesta como lugar de interés comunitario.